Gente, ¿qué pasa? Bueno, capítulo 12 de esta saga. Por la conceta, Vegeta Bulma y demás. Wow. Se me cerró la partida, madre mía, en el capítulo de antes. No pasa nada. Fue nada, que estaba modificando la habitación de Son Gohan y punto. Pues bueno, ¿qué pasó en el capítulo 11? Que Chichi tuvo una niña. ¿Y entonces qué ha pasado? Que he tenido que hacer un truco para que no... Porque no pega una niña. Chichi no tiene una niña ahora. Tiene a Son Gohan y se acabó. Entonces he puesto un truco, que era este, que lo he buscado en ahí. A ver que lo diga. A ver, espera un momento. Cast.fulleditmode. Entonces, bueno, he puesto eso y la he modificado desde el principio y le he cambiado el sexo. Y ya está. La he puesto más. Lo he puesto infante. Bueno, infante, no lo he puesto ya un crío, como picante, de que aquí no hay. Se lo tiene desde así de chico hasta un niño así de grande, no hay intermedia. Pues bueno, infante no hay en los 104. Otro fallo de los 104, pero bueno, yo qué sé. Y entonces lo he puesto más grande y lo he modificado con un código. Y le puse la ropa y todas esas cosas. Y le estaba haciendo la habitación. Aquí. Abajo, porque no había más sitio. Pues aquí tiene ante el cuarto Bulma y Goku. Y entonces, ¿qué ha pasado? Lo que he hecho ha sido, en la parte de arriba, a ver, aquí, espérate, aquí tienen ellos, Trun y Bra tienen aquí su habitación, que también le decía el capítulo de antes, y aquí abajo le he puesto, en este, aquí está el de Vegeta y Bulma, y aquí está el de, a ver, en este, aquí está, el cuarto de, ahí, de Shichigoku, y aquí está el Trun. Oye, el truco es Son Gohan. Pues bueno, esto lo vamos a vender, pues ya no sirve. Y aquí está, como a la Chichi lo vestía, ya tú con cara de gili, pero bueno, es así el juego y así ay, en la serie. Y ya está, ya se va a entrar de lo que va a estudiar. Pues bueno, le estoy haciendo la habitación aquí abajo. A ver, esta. Y bueno, le vamos a poner un libro por esta parte, le cambia la cama. Esto es una habitación prefabricada que hay. Pero yo la estoy modificando. Pues bueno, por ejemplo, eso no me gusta, esa mochila. La cámara cambiara, he puesto un armario aquí. Esos postes ya estaban. Esto se lo cambié de sitio. Y estas repisas que están vacías. Que son. Que le da aquí, mira. Ah, le da aquí. A ver, espera. Le da aquí. Y puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, libro. A ver, ahí. Vamos para allá. A ver. Más libro. Pero tengo que cambiar el color. Más junto. Ahí. Puedes poner. Esto también, esto aquí. Esto aquí. ¿No? A ver, ¿qué más? Esto, el otro de aquí. A ver. Esto es para lavarse los dientes de esas cosas. Esta cosa de aire que va a hacer una lámpara que está chulísima. A ver. Yep. Europa. Esto no es muy de niño, ¿no? Espérate, a ver. Esto de tía, espérate. ¿Y esto? Joder, ¿son de tía? ¿Qué polla? Espérate. Esto ya no cabe. A ver. Creo que falta luz aquí un montón. Y esto como que no. A ver. A ver. ¿Qué más?
Llamar, a ver. Ah, que tu coño, me hace raro, ay santo. ¿Qué más? Creo que está bien, ¿no? A ver la pared. Bueno, falta. Ah, va, bueno, pues está aquí. Falta una habitación. Falta. Tengo que volar de dragón, se me va a poner un puesto de su padre aquí, al máximo. Un puesto de Minecraft, tío, mira. Puta de puerta de Minecraft. A ver. Mira aquí. Voy a poner. Hostia, está guapo, qué chulo. De Madrid. Hostia, oh, bien, todo. Bueno, un espejo para mirarse por si eso. A ver, ¿qué más? Que ya está, ¿no? Pero hace falta iluminación. Esa lámpara no. A ver. Iluminación. Hay una mesita, espérate, se me olvida. No, espera. Ahí. Ahí, pues culpa de esto no me deja. Espera. Te voy a poner una mesita aquí que no hay mesita. Pues tan verde. Inicial le voy a poner. Más lío para que estudie. Más lío para que estudie. Ah, mira, cojines. Y la ventana. Y pintar el cuarto. Yo guardé por si acaso. Quédate guardando cuando se ha salido. ¿Verdad que sí? A ver. Voy a pintar la habitación también, espérate.
Ah, la puerta está aquí. Pues... A ver, ¿qué hacemos, Freddy? Y poner aquí una escalera. Ah, pero que no cabe, ¿no? Me voy a decir que no, espérate, a ver. No hay espacio, mierda. Ventana, ventana. Ventana. Creo que ya está. Y así mejor. Si no... Si no hay puerta, nadie entra. Lo teletransporto y ya está. Así, pues lo puedo poner aquí, pero es que cosa. ¿Verdad? ¿No es? Sin puerta, así nadie entra. Hala. A ver, a Y en caso de que tenga goten, pues se puede hacer una baña aquí. Cuando miro de la misma cama. O aquí al lado, yo qué sé, o le hago otra cama, o le pongo otra cama aquí. Ya veré. Ahora mismo, vale. Pues bueno, ahora mismo. Ya están todos aquí. A ver, ven para acá. A estudiar. Mira este cuadro más chulo. Mira qué chulo está. Vamos a dar una vuelta. No te quedas de cuarto, ¿eh? Madre mía, ¿qué cuarto te he puesto? Venga, vamos al lío. Al lío. Ah, pero la librería esa, un momento, porque la librería esa falta una, pasa una cosa. La librería esa, fíjate, aunque esté muy chuli, que simule que está la cosa ahí, en realidad no tiene ninguna librería para pa estudiar. Espérate un momento. Hay que poner una, a ver. Esto lo voy a quitar, lo voy a poner aquí. Este poste. A ver. Ahí, lo voy a poner aquí. Es que no cayó en eso, espérate. Aquí. Blanca no, espérate. Esta no cabe. Esta. Pero ese color, uff, qué mal, ¿no? Espérate, ¿no hay otro color? Espérate. Negra, ya está. Bueno, y después... Leer algo. Ya está.
Ya tengo aquí a... Y claro, los artes marciales, por supuesto. Bueno, ella está en el trabajo, la chichi. Vamos a seguir, vamos. ¡Ay, cuidado! Mira, que quita algo de ahí, no sé qué. Me quita algo de ahí, quita algo de ahí. Casi, oh, espérate. ¡Ah, mira! Colocar en el mundo. He quitado algo de aquí, no sé qué, fíjate. A ver, no, creo que no. Lo dejo con la yoga. Vamos a seguir con el entrenamiento, gente. Chichi, ven para acá. Y esto toca cada uno en su sitio. La chichi, aquí, a ver. Práctica yoga. No, que la uno no está. Espérate, que no, coño, que no está, espérate. A ver. Vamos al lío. Aprende. A recuperar la figura. A ver, espérate. Está esto arriba. ¿Por qué ahora te sale con el pelo moreno? Joder, ya. No tiene el pelo moreno, me cago en la leche. Uy, espérate. Creo que ese pelo tiene un fallo o algo, ¿eh? Joder, ¿qué más se le parece, tío? Me cago en los muebles. A ver qué hacemos ahora, espérate. Joder. Le hace que me otro color de pelo, tío. Otro peinado. Ese peinado, el que lo haya hecho, mierda para tu peinado. Da un fallo que el color no se le queda, se le pone siempre moreno. Vamos a cambiar otra vez. Modificar en el CUS. ¿Por qué sale moreno? Coño, espérate. Y es que los pelos normales que están los sin, no los puedo poner morados. Me cago en la herramienta y el día que la quitaron. Uy, a ver. Y es que este es muy gay, tío. Y esto no tiene nada que ver. Y este menos. Y esto de niña. Y esta vamos. Lo vamos a hacer algo. El trunque. ¡Oh, qué chulo, tío! Es tu cuerpo largo. Bueno, tú también la tienes largo, cuidado. Que si es una coleta, pero es que... Este peinado tiene fallo. ¿Dónde está? Ese. Y esto... Los comunes... que traen el juego, pues no tienen los colores. La verdad que con el cuerpo largo me cago en toda la leche. Este tampoco, ni este, ni ese. Madre mía, el trunco del pelo largo. Pues no, con ese te va a quedar. Madre mía, es que no hay otro. Es que este, si se lo pongo, está dando el fallo. Y este es estilo Kira. Y tú no estás peinado con ese peinado de su normal. Vete ya. Vale, que no hay morado de ese que digo yo. Bueno, este, a ver. Bueno, este se puede, sí, morado. Pero es que ese peinado no es. Es igual, ya está. Madre mía, qué joder. Que la gente, mira, si no sabía hacer peinado y cosas, no lo sabía en internet, porque luego se jode la partida y jodéis a los otros jugadores. Hacer una cosa con condiciones y subirla y probarla de que funciona. No, que a ver que yo me saca de partida, saca moreno. Espérate. Joder.
Pero... Hostia, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahora que se ha muerto también con este peinado o qué? No puede ser. Joder, ¿qué pasa ahora? Entonces no es peinado. ¿Por qué te cambia? ¿Por qué se cambia? No entiendo. Y no le voy a poner rubio, porque rubio tú no es rubio, es con el pelo morado. Me cago en los muertos de tu peinado, espérate. ¿Ves? Se lo cambia en negro, pero ¿por qué se cambia? Entonces no es por eso. Es un poquillo más que... Es que es una mecante, tío, este. No. Es que este. Ese es azul. Este es que no tiene color. Y no le voy a poner ese peinado de cani. Espérate. Es que ese. A ver si se le hace. A ver, ¿por qué no se le queda, tío? A ver. Pues nada, no de que se cambie el color del pelo. Moreno, no. Uy. Uy. Bueno, vamos a acabar la partida y voy a mirar qué pasa. Voy a cambiar el capítulo aquí. Voy a mirar qué es lo que pasa. Ah, porque se queda con el pelo moreno. Qué leche. Ay, qué leche, que no sé qué pasa. Bueno. Porque a ti no le pasa nada. Pues nada, gente. Hasta capítulo 13. ¿A qué coño pasa aquí? ¿Hubo otra partida? Sí. ¿Tiene algún fallo el color? A ver. Bueno. Y voy a comer, voy a cenar que no cena. Voy a cenar todas esas cosas. Que no eso. Que será 10 y pico. Gente, hasta capítulo 13.